Este papel está hecho con residuos agrícolas, como algunas hojas de maíz y tallos de caña de azúcar, pero mayormente está hecho de caca. De caca de elefante. Hace unos 4 años que Hassan Aichai Kabin, conocido como Pete, trabaja en Pupu Paper Park. Hacer papel sin árboles es la prioridad número uno. Incluso si eso significa trabajar con mucho popó. ¿Puede este modelo de negocio inspirar a las personas a cuidar mejor a las especies en peligro de extinción? Visitamos Chiang Mai, Tailandia, para ver cómo se fabrica papel utilizando un tipo muy particular de basura del mundo. Este es uno de los elefantes a los que cuidadores capacitados llamados cornatas, como Panthong Shamen Saatsi, llegan a servirle hasta 140 kilos de plantas al día. Los elefantes pueden hacer caca unas 10 veces al día. Hay mucho estiércol por todos lados en Mairim Elephant Home, donde vive este elefante. Y la cofundadora de Pupu Paper Park, Kano Kraktan Sukontaman, está feliz de juntarlo. Kan paga a los santuarios cercanos al parque unos $15 por bolsa y recolecta hasta una tonelada de caca por semana. Y te ve convertir el estiércol en papel. Entonces, ¿cómo se limpia la caca? Bueno, primero Pete la remoja en agua durante la noche para eliminar arena, arcilla y piedras. La empresa no utiliza productos químicos ni cloro. Los expertos en estiércol lo desinfectan en agua hirviendo durante 4 a 6 horas. Esto mata bacterias y gérmenes y también suaviza las fibras. Cuanto más tiempo hierva, más suave quedará el papel. A continuación, drenan el líquido y esparcen el estiércol fibroso y limpio para que se seque. Eso suele tardar de 1 a 2 semanas. Pete mezcla la caca con hierba, heno o corteza de árbol en esta procesadora. Las cáscaras de coco y los tallos de banana actúan como aglutinantes y se usan según qué cultivo esté en temporada. ¿Cuál es el tercer componente? Por último, a veces agregan colorantes alimentarios orgánicos no tóxicos. Todo esto significa que no hay dos lotes de papel exactamente iguales. Se debe mezclar la pulpa sin procesar por 2 horas para obtener la consistencia adecuada. Luego, los trabajadores hacen bolas con la mezcla y estrujan el exceso de líquido. Las aguas residuales se reutilizan para hacer más pulpa o para fertilizar los árboles frutales que hay en el parque. Cada bola pesa alrededor de 1/2 kilo. Los trabajadores deben asegurarse de esparcir la pulpa de manera uniforme.
Pam y su esposo, Michael Flankman, comenzaron a desarrollar este proceso en 2002. En 2009, durante la recesión económica, las ventas de papel se derrumbaron, así que la pareja convirtió su trabajo en una atracción abierta al público. Los visitantes pueden participar en la fabricación de papel o comprar productos en la Popotic. Pupu Paper Park está ubicado en una provincia conocida por el turismo de elefantes, pero no hay elefantes aquí. Tomó 2 años diseñar y construir la propiedad de unos 6.000 metros cuadrados. Para ello, se usaron materiales de construcción naturales tradicionales, como hojas de palma y troncos de eucalipto de rápido crecimiento. Los trabajadores dejan montones de estiércol a lo largo de los senderos, para que, si los visitantes se pierden, sigan el camino de popós. Ana está orgullosa de cada hoja de papel que hacen aquí. Las hojas tardan de 4 a 12 horas en secarse, dependiendo del clima. Si hay un defecto en el papel, el equipo puede volver a colocarlo en la procesadora. Los empleados del parque usan ese papel para hacer tarjetas de felicitación y todo tipo de origami, como esta rosa decorativa. Y en una fábrica que no está en el parque, los lugareños preparan miles de pedidos de estas rosas más pequeñas. Cada flor hecha a mano está cuidadosamente torcida y teñida. Uno de estos ramos cuesta unos $22 en el parque. Los fundadores emplean a lugareños de la provincia de Chiang Mai, una región conocida por su intrincado arte y sus manualidades. Hacer papel utilizando estiércol no es tan descabellado como parece. Investigadores de China ya han experimentado hacer papel con caca de panda. Y en India, los empresarios están haciendo papelería con estiércol de rinoceronte. En Tailandia, convertir caca en papel tiene el potencial de ayudar a proteger una especie en extinción. Los elefantes asiáticos siempre han jugado un papel importante en la cultura tailandesa. Los reyes montaban estos enormes animales en las guerras. Ese año, el gobierno tailandés tomó medidas drásticas contra la deforestación. Algunos cornacas y sus elefantes encontraron trabajo en destinos turísticos, pero luego llegó la pandemia y el turismo se desaceleró. Hoy en día, después de décadas de caza furtiva y pérdida de hábitat, solo quedan unos 50.000 elefantes asiáticos en todo el mundo. Más de la mitad de los elefantes del país vive en cautiverio. El turismo de elefantes es uno de los negocios más rentables del país. Pero entrenar elefantes puede implicar prácticas duras, como encadenar y golpear a los animales. Los elefantes sanos necesitan espacio para alejarse de las multitudes de personas. Y en la mayoría de los lugares turísticos, esto no es posible. Según dicen algunos informes, a menudo las autoridades pasan por alto las regulaciones destinadas a proteger a los animales. Eso hace que Pupu Paper Park sea único como atracción que educa a los visitantes sobre los elefantes, sin dañar a ningún animal. เราเปิดสถานที่ท่องเที่ยวที่หนึ่งที่เป็นทางเลือกให้ลูกค้าได้มาเที่ยวมากขึ้นแทนที่จะเรียนรู้ชีวิตอยู่กับช้างไปอาบน้ำช้างหรือว่าเข้าใจของช้างเนี่ยเราก็มองว่านอกจากช้าง
ที่เขาไปเที่ยวแล้วไปจับตัวเป็นๆได้เนี่ยเหมือนอารมณ์ว่าพิพิธภัณฑ์นอกห้องแต่เป็นพื้นที่เปิดลูกค้ามาที่นี่เขาอาจจะได้เรียนรู้หลายอย่างว่าการทำกระดาษจากมูลช้างด้วยแต่เราต้องการให้เขากลับไปแล้วเขาได้เรียนรู้ด้วยว่าการรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันทำได้เริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้เลย Los dueños del parque venden sus productos en más de 500 tiendas especializadas en todo el mundo, incluyendo parques nacionales, zoológicos y museos como el Smithsonian. La empresa también recolecta desechos de vacas, caballos, burros y búfalos de granjas cercanas, ya que esos animales digieren las plantas mejor que los elefantes y su caca es menos fibrosa. Eso significa que cualquier pulpa hecha sin estiércol de elefante necesita más papel de desecho para tener la consistencia adecuada. Todo el sistema beneficia al parque, a sus visitantes y, lo que es más importante, a los elefantes hambrientos. ไม่ใช่เห็นว่ามันทําได้แล้วมันจะทําได้เอาไปทําอะไรต่อใช้อะไรได้อีกไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือมันเหมือนแบบเราก็พยายามให้เขาเห็นว่ามันใช้ได้จริงแล้วมันสนุกนะ